Gracias, ministra portavoz. Un saludo eh, a todos los españoles y las españolas, a quienes desde el Gobierno de España les mandamos todo nuestro cariño, sobre todo a las familias que tienen alguna persona. Que está afectada por el virus, por el coronavirus. Nuestro cariño vaya con ellos. También quiero dirigirme, por supuesto, a los profesionales y las profesionales de la sanidad, pero también a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que están atendiendo los servicios esenciales y que junto con los sanitarios ponen el cuerpo para defendernos y para permitir que nuestras vidas sigan emergiendo. También gracias a ellos. El Gobierno de España, como hemos dicho en estos días, de manera no va a dejar a nadie atrás. En este sentido, el Consejo de Ministros extraordinario, como adelantó la ministra portavoz, ha sido muy importante. Acabamos de aprobar un bloque de medidas de carácter social, abundando en el escudo social para que nadie quede desprotegido. En nuestro país. Un bloque de medidas muy ambiciosas que paso a relatar. En primer lugar, quiero señalar que en nuestro país nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria. No se puede eh, utilizar eh, el COVID-19 para despedir. En este sentido, abordamos legislativamente la imposibilidad de propiciar despidos por causas de fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas y de producción. No se puede despedir. Por porque, como saben, hemos puesto los mecanismos legales y los recursos públicos ingentes para que puedan acudir a los expedientes temporales de regulación de empleo. No es necesario despedir a nadie en nuestro país. En segundo lugar, lo que mandamos y mandatamos es que, con la excusa del COVID-19, no hay que extinguir los contratos temporales. Estamos diciendo que hay una interrupción, un paréntesis y, por tanto, los contratos temporales igualmente se interrumpen en nuestro país, pero continuarán una vez pasemos esta crisis sanitaria. En tercer lugar, muy importante, hoy aprobamos la simplificación de los denominados ERTES, con un mecanismo muy sencillo, un formulario que van a tener que cubrir las empresas con una serie de datos, los datos personales del trabajador o la trabajadora, el DNI, el número de cuenta. Pues con estos sencillos datos los transmitirán a las oficinas del Servicio Público de Empleo e inmediatamente y con muchísima rapidez vamos a empezar a reconocer todas las prestaciones públicas de desempleo. Quiero aprovechar para recordar que tenemos una prestación por desempleo que se le va a otorgar incluso a aquellas personas que no reúnen los requisitos para ello. Y también que ponemos el contador a cero, es decir, que transcurrida esta crisis vamos a reponer el tiempo de desempleo que se ha consumido. Junto con estas medidas de simplificación de los expedientes de regulación de empleo, hacemos una presunción legal de estar en alta de desempleo para que podamos, como he dicho, agilizar los trámites de reconocimiento de las prestaciones públicas de desempleo. Este trámite me permite ya adelantarles que va a hacer que muy rápidamente puedan percibir los trabajadores y las trabajadoras las prestaciones públicas de desempleo. Pero junto con estas medidas abordamos algunas medidas más que tienen que ver también con sectores muy importantes de la economía. También incorporamos los ERTES, este me mecanismo para no despedir a nadie, para los socios cooperativistas. Hacemos cambios legales para que el Consejo Rector pueda acudir legalmente a la formulación de ERTES. Había una dificultad para hacerlo en este momento y ahora mismo se posibilita. Y finalmente. Lo que sí es, man, ma, es que mandamos un mensaje claro a la ciudadanía. Hemos dicho que no es necesario despedir y hemos dicho también que los recursos públicos, que son de todos y de todas, hay que utilizarlos debidamente. El Gobierno de España manda un mensaje claro y es que en dos de los artículos que hemos aprobado hoy señalamos que vamos a revisar de oficio todos y cada uno de los expedientes de regulación de empleo que ahora mismo se están aprobando, todos y cada uno de ellos. En caso de que observásemos que exista algún tipo de fraude, desde luego las empresas afectadas tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro de lo percibido, incluida la prestación por desempleo del trabajador o la trabajadora afectada. Asimismo, también disponemos de nuevas herramientas a la inspección de trabajo para que pueda actuar en el sentido que acabamos de exponer. Termino como he empezado. No es necesario despedir a nadie en nuestro país. Esta crisis es un paréntesis y creemos que hay mecanismos suficientes para que entre todas y todos hagamos un uso responsable de los bienes públicos.